Molt bé, doncs nosaltres continuem aquí després de la música. Continuem amb més música perquè ens acompanya l'Amon, que ha portat avui doncs, un personatge, un amic increïble, un cantant i amic de la televisió i nostre personalment també aquí a ETV Llobregat Televisió perquè ha tret el cinquè disc, no? Estem parlant del Javier... Javi Jareño. Bueno, Javi Jareño. Avui porto un músic de luxe, una persona de luxe i un company de luxe. Molt bé, pues vinga. Fantàstic. Qué bonico sois. Javi Jareño. ¿Qué tal? Pues muy contento de estar nuevamente aquí. La verdad que yo lo siento como mi casa, ¿no? La ETV. He venido varias ocasiones, tanto como mi proyecto, como guitarrista de otros grandes artistas. Y siempre me he sentido fenomenal con Amali, con Manuel, al que mando un saludo. Y ahora con mi socia de varios proyectos, Lamón Feijó. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues estoy con un subidón muy bonito, ¿no? De recibiendo mucho afecto por todas partes, viendo que el disco, que lo que pretendía yo con el título, ¿no? Que es Abrazar la Vida, parece que está generando ahí una corriente de afecto y de reciprocidad entre la gente y el creador en este caso, y estoy súper, súper feliz. Hemos dicho que es el quinto disco, ¿verdad? Quinto, Abrazar la Vida. Bueno, de hecho ya el título ya dice muchas cosas. Sí, nace de una canción que es muy significativa en su letra, ¿no? Sobre todo en el estribillo. Y entonces vi claramente que por mi manera de ser y de desenvolverme en la vida, por lo menos en los últimos 10, 12 años, era como un tipo de mantra, ¿no? Me recordaba mucho a cosas que he leído muy interesantes, como por ejemplo el que da y el que no da se quita, o siempre recoges lo que siembras, ¿no? Como hizo un buen amigo mío, Jordi Soriano, compañero del equipo fotográfico del disco, quien siembra patatas, quien siembra mierda, recoge mierda, ¿no? Entonces, todo eso creó como una nebulosa en mi pensamiento que dio lugar a abrazar la vida y, por tanto, ya da muchas pistas de lo que pretende ser ese disco, ¿no? Y de lo que pretendo ser yo, al fin y al cabo. ¿El disco lo estrenas este sábado? El disco lo estreno en mi ciudad, en Santa Coloma de Gramenet, de la que siempre hago mucho patriotismo local, ¿no? Porque creo que es un sitio como puede ser Esplugas o todo el área metropolitana de confluencia de sensibilidades diferentes, de nacionalidades diferentes, y donde creo que será un caldo de cultivo extraordinario, ¿no? Y no hay mejor sitio para presentar mi quinto disco que en un lugar donde desde siempre se ha abrazado la vida, ¿no? En el sentido de que se ha acogido a gente de todos los lugares y hay una convivencia salvando los lógicos conflictos, ¿no? Pero bastante, bastante armónica. Entonces lo presento allí, en el mejor recinto de la ciudad, que es el Teatro Josep María de Sagarra, y lo presento este sábado a las 9 de la noche. Muy bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, muy feliz. Fantástico. Un concierto de lujo, sin duda. Però un concert de luxe, a més sabent que aquest... a més, has sortit a la premsa, no? Bueno, sí, ahí em va sorprendre molt perquè vas sortir a la secció digital del periódico de Catalunya, no? Perquè hi ha un parell de redactors que venen als concerts fa anys i llavors em van dir que li donarien una mica d'eco, però jo suposava que seria un breu, no? I la veritat, bueno, el que dèiem abans, no? Aquesta gent ha abrazado la vida amb respecte a Javi Jareño i m'han donat un regal molt bonic perquè, evidentment, sortir als mitjans de comunicació més potents del país, doncs a tothom li agrada, no? Sobretot no per sortir, sinó per donar la difusió a la meva música, no? Jo, com Javi Jareño, no necessito cap tipus de promoció ni que es parli de mi, però de la meva música sí que vull que es parli, perquè si no, no faria concerts, tocaria casa meva. Què senties quan estaves fent aquestes cançons? O què volies transmetre? Alguna d'elles? Suposo que cadascuna seria una cosa. Aquest disc és curiós perquè també el concepte d'abrazar la vida, no? Han participat 10 fotògrafes i fotògrafs, entre ells l'Amon, amb el disseny del disc, que és un disseny... La Mónica, como Dios, en todos sitios. Yo soy omnipresente. Però saps què passa? Que quan la gent ho fa bé i ho fa amb carinyo, sempre està tot arreu. Clar que sí. I a més dels... Clar, per això està aquí. I a més dels fotògrafs hi ha 20 músics. I llavors hi ha 3 temes que no són meus. Todos los músicos queremos meter nuestra historia en nuestro disco, evidentemente. Però jo consideré que era muy bonito meter 3 canciones de otros autores que para mí son muy importantes. Por ejemplo, una de Hilario Camacho, un cantautor madrileño desaparecido hace 10-11 años, que se suicidó porque pasó una época muy dura y es un gran músico que yo he admirado desde siempre. Quería que estuviera presente una canción suya, una canción de Toti Soler,
No hay que hablar mucho del maestro Toti Soler, es una referencia en Cataluña de primer nivel. Y una de un compañero mío, Miguel Ángel Bueno, al que acompañé muchos años a la guitarra y que es una canción que me parece maravillosa. Y entonces, aparte de esos tres temas, hay dos poemas de Jordi Valls, de Santa Coloma, y de Marta Pérez Sierra, los poetas referenciales del movimiento poético actual a Cataluña, que yo he musicat aquests dos poemes. Llavors ja tenim cinc temes. Després he recuperat un parell de temes meus antics que estaven gravats amb poca qualitat i hi ha quatre temes nous. Molt bé. Un tema de caire molt amorós fins a un tema de denúncia social bastant, bastant dur i bastant... no sé com s'ho prendrà la gent, però va ser creat en un moment de ràbia absoluta, de fàstic absolut i que es diu Malnacidos, no? Y que no habla bien de determinadas personas o determinados entes colectivos, ¿no? Yo te puedo decir cómo me sentí yo cuando la escuché. Yo ayer, ayer precisamente me la pasó para que la escuchara. En primicia. En primicia, ojo, en primicia. Y yo te puedo decir que la escuché, es como... Es una canción que de repente vomita, 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 vomita y te llega, tío, te golpea mogollón, ¿no? Y llegó un momento en que yo no podía hablar, o sea, tenía tantas ganas de llorar, ¿sabes? Que no... No podía ni siquiera explicarle lo que había sentido cuando escuchaba la canción, o sea, me pareció un temazo brutal. Y la letra es increíble, o sea, pero todo, incluso la letra y cómo está musicada es muy precipitada, no sé, es un temazo, tío. No te puedo decir otra cosa. Sí, bueno, nació como eso, nació como tú la recibiste, ¿no? Como un acto de gritar que hay que la injusticia campea a sus anchas a todos los niveles, desde la opresión económica hacia la clase trabajadora hasta sucesos horrorosos, como lo que ha pasado el lunes en Manchester, ¿no? Donde en aras de algo superior que existe o no existe, y si existe jamás lo justificaría algo así. Ah, exacto. Destrozar la vida a más de 20 personas. Exacto. Inútilmente, ¿no? Me parece que toda esa gentuza se merece el apelativo de malnacidos, ¿no? Pero con mayúsculas. Sí, ya ho hem dit aquí nosaltres abans també, això que estàs dient tu. A todos los niveles. El tema está enfocado un poco a denunciar lo que las élites económicas han hecho en nuestro país, que ha sido condenada a la clase trabajadora a la miseria en los últimos 10 años de una manera totalmente unilateral, pero también es extensible a cualquier tipo de violencia gratuita y a cualquier tipo de personajillo que se cree con la verdad única y la quiere imponer con métodos violentos, a todos los niveles, religiosos, políticos... Bueno. Un tema. ¿Escuchamos? Sí, he portat un vídeo d'una actuació en directe, perquè encara, clar, no hi ha cap videoclip d'aquest disc, i llavors he portat una versió en directe d'Abrazar la vida, que és el títol del disc, precisament. Doncs molt bé, jo abans d'acomiadar-lo, no sé si vols dir alguna cosa més o vols explicar alguna cosa. Yo que lo quiero mucho. Es lo único que puedo decir, que lo quiero mucho. Guapa. Tú sí que eres guapo, ya está. Molt bé. Moltes gràcies per estar aquí, Javi. Gràcies a tu, Amali, gràcies a ETV i que continueu donant cabida... I des d'aquí, des de l'ETV també... A gent que comença. També t'estimem molt, estem agraïts molt que estiguis aquí i ja saps que és casa teva. Ho sé i ho sento així. Hem parlat moltes vegades, tu i jo també, vull dir que... Ho sento així. Molt bé, doncs moltes gràcies. Escoltem aquest disc. Ah, per cert, i on el podrien trobar en algun lloc concret? Doncs mira, la presentació es fa i la primera venda, perquè he de dir una cosa, aquest disc s'ha sufragat pràcticament tot amb la generositat de 115 mecenes que amb la plataforma de Verkami de Micromecenazgo han aportat els fons econòmics perquè jo ho pugui tenir, aquest disc. O sigui que ja neix també amb un efecte especial exclusiu, en el sentit que la gent ha tingut que treure la cartera i posar-la a sobre de la taula en un moment que n'és fumut. Llavors, aquell dia s'entregaran les mecenes, estarà a la venda i després hi haurà un parell de punts de venda, una a Santa Coloma i una a Barcelona, que ja avisaré puntualment. Molt bé. Doncs llavors, si vols, donem pas a Abrazar la vida, tu mateixa. Sí, sí. Doncs bé, ara veiem el vídeo de Abrazar la vida. On va ser gravat aquest vídeo? Mira, este sitio, de hecho esto fue en... Tengo unos grandes amigos que son Javier Panadero y Miguel Molina, unos chavales muy jóvenes que apoyan la música de autor con toda su alma y que me parece increíble en los tiempos que corren que dediquen su tiempo libre con menos de 30 años a promocionarnos a todos los que nos dedicamos a este tipo de música minoritaria. Ellos llevan un programa de radio y una asociación cultural que se llama La Escalera, que nos da mucha bola a todos, y ellos hacen un par de festejos anuales en el Teatro de Ripollet, un sitio muy bonito, y en Cerdanyola también, y esto corresponde a un día,
a una celebración de precisamente los 5 años de esta maravillosa asociación. Y por eso estaba tan emocionado en ese directo, ¿no? Porque ellos se lo merecían. Bueno, pues abracemos la vida con Javi Jareño, ¿no? Vamos ahí. Venga. Yo he visto las estrellas, a pesar del odio, a pesar de ustedes y a costa de mí. Yo he cruzado el miedo, a pesar del temblor, a pesar del llanto y a costa de mí. Yo he brillado bajo el sol, a pesar de las manchas, a pesar del eclipse y a costa de mí. Y yo a costa de mí me he sentido libre tan solo un momento y he sido feliz. Y ahora que no soy mayor, me doy cuenta al menos, vislumbré el sentido del caminar. Se trata de sonreír, sonreír a los otros, abrazar la vida, abrazar la vida. Yo he visto más verdad dentro de tus ojos que en todos los versos que pude escuchar. Yo mentí sin dudar, saciando mi ego, buscando imponer mi voluntad. Yo he pagado por volar, esnifado mierda, escupí soberbia a mi alrededor. Yo y mi contradicción fuimos avanzando, observando siempre con mucha atención. Y ahora que no soy mayor, me doy cuenta al menos, vislumbré el sentido del caminar. Se trata de sonreír, sonreír a los otros, abrazar la vida, abrazar la vida. Doncs gràcies al Javi Jareño per estar aquí amb nosaltres en directe.